I ara podem saludar ja a la nostra companya Elisa Beni des de Madrid. Elisa, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Com estàs? Et queden molt bé aquestes ulleres noves que t'has posat avui. I tenim moltes ganes de que ens puguis analitzar els resultats electorals d'ahir a Castella i Lleó, on el Partit Popular ha guanyat, però necessitarà el suport de Vox per poder governar. Si et sembla, podem fer una mica de repàs dels resultats. Tenim una gràfica per poder-ho anar il·lustrant. Les Corts a Castella i Lleó tenen 81 representants, la majoria absoluta se situa en els 41. El PP ha millorat els resultats del 2019 i ha aconseguit 31 escons. El Partit Socialista ha perdut 7 escons i s'ha quedat amb 28 procuradors. En tercera posició se situa Vox, que s'ha emportat el 17% dels vots i ha aconseguit 13, passa d'una a 13. Molt per darrere, i amb 3 escons cadascuna, se situen Unió del Poble Lleonès, Sòria Ja, i la resta de partits que entren al Parlament Autonòmic són Unides Podem, Ciutadans i Paràvila, amb només un procurador. Bé, en aquest gràfic que podeu estar veient tenim ganes, doncs, això, que l'Elisa ens faci una mica d'anàlisi, aquesta victòria del PP, però, dèiem, Elisa, insuficient per governar. Bueno, el PP ha hecho lo que en castellano sería un pan como unas tortas, ¿no? Porque, claro, ha decidido que convocaba elecciones quedándole todavía legislatura porque no quería, le parecía que Ciudadanos le estaba traicionando, no le parecía cómodo seguir gobernando con Ciudadanos y pensaban que iban a arrasar. Y eso porque además desde Génova 13 tenían una maravillosa estrategia camino de la Moncloa, que era, después del efecto Ayuso, haremos la pelota del efecto Mañueco, arrastraremos después Andalucía y después llevaremos a Casado en hombros directamente hasta el Palacio de la Moncloa. Bien, pues ya la estrategia de en sí era bastante absurda, porque pensar que los comportamientos de Madrid son extrapolables afuera de Madrid, pues significa conocer poco este país, pero bueno, ahí andaban, ¿no? El propio Teodoro García Egea diciendo que ese era el plan y que así van a pasar las cosas. Entonces convocan elecciones y consiguen darle una victoria a Vox de la pera, es decir, pasar de 1 a 13, y ellos quedarse con 2 más y con una posibilidad de socio de gobierno que no solamente es muy mala para ellos, sino que es muy peligrosa para el país. Clar, en aquests moments, el candidat del PP, Fernández Mañueco, diu que està disposat, després de veure aquests resultats electorals, diu que està disposat a parlar amb tothom. Com s'ha d'interpretar aquesta mena de mà estesa general? Bueno, yo esta mañana que le hemos hecho en un medio una entrevista a Mañueco y le he visto la cara. A ver, Mañueco no pertenece, digamos, a la parte más moderada, un poco más Feijóo, etcétera, del Partido Popular, y no, yo creo que no le hace ni santa gracia el tema de Vox. Es decir, que no, que él mismo se da cuenta de que está metido en una trampa gorda, ¿no?, y complicada. Y que además, bueno, pues meterlos en el gobierno va a significar estar permanentemente en manos de Vox, con todo lo que eso pueda significar. Pero ya no solamente Mañueco. El tema, a ver, yo lo he estado analizando antes, esta mañana lo he dicho, un poco como yo soy una loca, digo, voy a soltarlo, pero luego he visto que el alcalde de Valladolid, que es Óscar Puente, que es del PSOE, pensaba un poco como yo. Vamos a ver, la cuestión es que, desde mi punto de vista, si Vox entra en un gobierno, hasta ahora no ha entrado en ninguno, bien, que porque no ha querido, pero no ha entrado en ninguno, si Vox entra en un gobierno, las posibilidades de no verlo en Moncloa a un plazo corto o medio son muy complicadas. Es decir, al final acabaría llegando a Vox. Entonces yo lo que digo es que ese espíritu de frenemos, hagamos una línea roja contra la ultraderecha, contra este señor que hace 2 semanas, la ultraderecha de Vox hace 2 semanas, se trajo a Le Pen, a Orbán y al líder polaco y se hizo una foto con ellos y estuvo aquí pues poniendo en común su estrategia común en Europa. Es decir, que ya no es que nosotros sospechemos que Vox sea parte de los iliberales europeos, sino que es que se los trajo a todos aquí a Madrid para que lo viéramos claramente. Bien, yo creo que si entran en un gobierno, se rompe, digamos, esa línea roja y acabarán entrando en más. ¿Y qué es lo que yo planteo? Que no va a pasar, pero que me llamen loca, yo lo digo. Si aquí todo el mundo que se declara antifascista, que sale a las manifestaciones diciendo no pasarán, no pasarán, ahora tenemos la oportunidad de que no pasen. Es decir, ahora hay la oportunidad de hacerse una francesa.
Y una francesa es, bueno, pues aunque gobierne mi adversario, yo no permito o intento impedir que Vox llegue al gobierno. Eso pasaría, por ejemplo, con una abstención del PSOE para que el PP pudiera gobernar. No lo van a hacer porque son cortoplacistas y porque dentro del PSOE creen que entre la ultraderecha en un gobierno les va a beneficiar en otras elecciones. Pero al final, lo estoy diciendo aquí y lo veremos, que Vox, que la ultraderecha, que el amigo de Le Pen, de Orbán y de todo ese terror, no solamente de sus países, sino de la Unión Europea, que entre en un gobierno en España, aunque sea autonómico, es franquear una barrera que nos pone en grave riesgo a todos. Ja has vist que, Elisa, Vox està demanant la vicepresidència de la Comunitat de Castella i Lleó. Sí, lo primero que ha pedido es la vicepresidencia y acabar con las leyes de violencia de género. Sí, o sea, sí. Yo ya lo voy dejando ahí. Con este señor, con este señor que es racista, clasista, en fin, y que no respeta los derechos humanos. Porque el problema de Vox es que es un partido que está más allá de los derechos humanos. Es decir, no comparten ese tronco común que tanto la derecha como la izquierda, como partidos nacionalistas independentistas, que ellos tienden a poner en el mismo plano, o cuando meten a Bildu, etcétera. Pero realmente lo cierto es que los únicos que plantean políticas contrarias a los derechos humanos en inmigración, en Europa, respecto a la mujer, respecto a los homosexuales, etcétera, son ellos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el verdadero problema. Dejarles pasar a un gobierno. Que se normalice que la ultraderecha en España puede entrar en los gobiernos. Hasta ahora en Francia, en dos ruedas electorales y con sacrificio para los partidos, efectivamente, todos se conjuraron para que Le Pen no pasara. En Alemania se han conjurado para que no pase, como en otros países europeos, pero aquí parece que ya Saba de Soa, que la ultraderecha va a entrar en un gobierno. M'agradaria que ens analitzessis també, Elisa, aquesta involució de Ciutadans que es queda amb un escó. Hi havia moments ahir durant la nit electoral que semblava que desapareixia ja de la comunitat. I també en clau catalana, perquè estem parlant de Ciutadans, un partit que en el seu moment aquí, eleccions 2017, va ser la força més votada amb 37 escons. Aquests escons que guanya Vox, tu creus que els guanya tots de Ciutadans, d'aquesta derrota de Ciutadans? Bueno, una parte sí, pero no creo que se pueda asimilar completamente que todo el voto de Ciudadanos ha ido a Vox. Creo que hay parte de voto de Ciudadanos que habrá ido al PSOE, ¿no? No olvidemos que en los lugares, en las ciudades, en la mayor parte de ellos, en las más importantes, Valladolid, Burgos, etcétera, ha ganado el PSOE. Es decir, en las ciudades grandes gana el PSOE. Y es en las zonas más rurales donde el PSOE, donde el PP y Vox tienen su mayor granero de votos, ¿no? Y creo que Ciudadanos es un fenómeno muy ciudadano en el sentido de muy urbanita. No creo que Ciudadanos sea un fenómeno que sea de las zonas rurales. Y con respecto a lo que les ha sucedido, bueno, pues es que hubo un momento en el que primero saltan a la política nacional, pues primero porque en ese momento la efervescencia anti-independentista es muy grande, ellos llevan esa bandera y además, bueno, recordad que al principio eran socialdemócratas, se movían, no se sabía muy bien dónde, etcétera, y estaban llamados a hacer de bisagra, ¿no? Y en un momento dado Albert Rivera, pensando que él podía llevar a Moncloa, dilapidó ese capital y entonces evidentemente se situó en la foto de Colón con los otros dos juntitos. Entonces, claro, si hay, digamos, fotocopias en diferente grado, una más nítida, una un poco más gris y otra más gris, al final el voto va a ir a la fotocopia que tiene más negros y blancos, ¿no? No a la más difuminada. Y yo creo que Ciudadanos está en un brete de desaparecer. O sea, no creo que nadie piense que tiene un gran futuro como partido. I després hi ha la irrupció dels partits autonòmics com Unión del Pueblo Leonés, Soria Ya i Por Ávila, una mica amb la sensació de que en aquests partits o aquesta gent que els ha votat no se'ls ha parlat del que a ells els interessa, no? És a dir, que els principals partits, digues PSOE, digues Partit Popular, no s'han dirigit a aquesta gent que una mica necessitaven crear uns partits per reclamar lo seu. Sí, evidentemente significa que no solamente que no sepan lo que necesitan, sino que les han estado prometiendo durante años y no les han dado lo que necesitaban, ¿no?
Entonces, efectivamente, lo que pasa es que hay aquí diferentes cuestiones, ¿no? El partido UPL, Unión del Pueblo Leonés, no tiene nada que ver con los otros, es un partido, digamos, independentista leonés. Es decir, cuando se crea el Estado Autonómico, Castilla y León marchan juntas, pero León siempre se ha considerado una realidad procedente de un reino diferente y una realidad diferente a la de Castilla, ¿no? Un caballo entre Galicia y Castilla que no es realmente Castilla. Entonces, ese partido es un partido con larga tradición que lo que busca es la segregación de León de Castilla, que no tiene que ver con este fenómeno nuevo, digamos, de la España vaciada, que serían Soria ya y el otro grupo que ha sacado un escaño. Bien, yo creo que Soria ya es un partido que lleva, aunque nosotros nos hemos enterado hace poco cuando Teruel existe, ganó su escaño, hace poco que nos hemos enterado que estas gentes están ahí, pero la verdad es que llevan pues casi dos décadas trabajando tanto en Teruel como en Soria. Ahora bien, esto es exportable, es decir, ellos dicen que se van a presentar a lo nacional y se han intentado hacer pues otras listas, ¿no? De pues Valladolid está aquí y no sé qué otro sitio también existe, ¿no? Y estas no han tenido éxito. ¿Por qué? Porque improvisar por un fenómeno político de buenas a primeras listas, en las que muchos de los candidatos procedían de Ciudadanos. O sea, ha habido muchas listas de estas de Burgos, también existe, que lo que han hecho ha sido llenarse de gente procedente de Ciudadanos y de otros partidos, ¿no? Y no han tenido éxito. Para llevar esto a las nacionales, pues tiene su complicación. Tiene su complicación porque crear deprisa y corriendo marcas de España vaciada en todas las provincias, de aquí a las generales, no va a ser muy posible, ni creo que tenga éxito. Per cert, quina lectura fas d'aquests resultats a nivell estatal? Com queda Pablo Casado, el PP de Pablo Casado, i també Pedro Sánchez i el PSOE? Bueno, a Casado le están meciendo la cuna sus propios sectores, ¿vale? Sí. De hecho, hoy en una entrevista que también hicimos esta mañana, Teodoro García Egea sangraba, o sea, más allá del relato este que se han montado de que el PP ha ganado y que le ha ido muy bien y tal, sangraba por la herida, porque hablaba de alguna manera del fuego amigo. Y es que es verdad que las últimas dos semanas en los medios de comunicación, periódicos, digitales, radios, etcétera, próximas al Partido Popular, digamos que la puesta en duda de que Casado sea el hombre que puede llegar a Moncloa, que Casado lo esté haciendo bien, bueno, pues se ha puesto bastante en cuestión. Ellos lo saben. Saben que la cúpula del Partido Popular, ahora mismo, la actual, está puesta en cuestión. Esto era una apuesta de Casado y de Teodoro García Egea como una estrategia, ¿no? De, como hemos dicho antes, de bolas de billar. Y ahora la bola de billar les ha arreado en todo el ojo. Entonces, no sé qué recorrido tendrá esto, pero como muy pronto, yo creo que en Andalucía no se van a convocar las elecciones anticipadamente. Ya, porque ya es un riesgo que no se va a correr. Y con respecto al PSOE, bueno, pues el PSOE, vamos a ver, ha perdido respecto a las elecciones anteriores, que ganó el PSOE en votos, pero en realidad, bueno, ha perdido un 1% y pico, no llega al 2% de votos en total. Entonces, a ver, hay una interpretación que puede ser, que podría decir, pues bueno, si después de gobernar en la nación, de haber tenido una pandemia, de haber tenido que tomar medidas que no han sido, en fin, fáciles, etcétera, pues solamente pierde un y pico, no llega a dos, pues bueno, ni tan mal. Ahora, yo no sería tan complaciente y pensaría ver, bueno, el secretario general, el candidato, prácticamente ha dimitido como candidato, creo que ha dejado claro que se iba. Entonces, bueno, tendrán que hacer ahí un reajuste. Podemos, desde luego, las expectativas no están bien, ha perdido un escaño y no están bien. Pero a mí, particularmente, lo que más me preocupa ahora mismo es la entrada de la ultraderecha en un gobierno autonómico. Es decir, que en este país quede claro que la ultraderecha puede entrar en los gobiernos sin problemas. Sí, es decir, sí, que sí, no... que queda revalidada com un partit qualsevol per a governar. Queda clar que cada vegada que es convoquen eleccions, en les últimes eleccions, els últims comicis, l'extrema dreta, en aquest cas de Vox, cada vegada va guanyant més escons a tot arreu. I això és una tendència que s'ha confirmat també en aquestes eleccions de Castella i Lleó. Elisa Beni, moltíssimes gràcies pel teu anàlisi. Que vagi molt bé. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. A vosaltres. Gràcies.